Jorge Castillo Vicencio, compositor y cantautor de música chilena. Formado en la Universidad de Chile, recibió en los años 80 premios como la nueva figura del folclore del programa Chilenazo. En el año 1981, cuarto lugar, una canción para Chile del programa de televisión El Chilenazo. En el año 1987 estrena en Buenos Aires Los versos del capitán, de los poemas de Neruda, con su música. En los años 90 conforma la banda de música fusión Ana Cruza. También fue director y fundador del trío Enigma, conjunto a Tatiana Arancibia en violonchelo y Cristian Márquez, recorrieron escenarios chilenos y argentinos. El año 2000 propone Ataca Ama, un dúo con música original y mucha identidad nortina en San Pedro de Atacama. Pampa, vive un pimiento, sol y viento va su vida, sol y viento, sol y viento va su vida, sol y viento. Por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando tus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Es todo tuyo, todo entero.
continuamos con el Renacer Andino, esta segunda temporada de Músicos del Norte. Jorge, gracias por aceptar estar en esta nueva temporada del Músico del Norte, que es el Renacer Andino con un apellido que estamos en esa fórmula hace mucho rato. Bueno, yo realmente quiero agradecerles a ustedes que me hayan considerado con mi propuesta musical y que en cierta medida es, digamos, es una forma de hacer música nortina y con todas las raíces que uno siempre tiene y proyecta. Me siento muy orgulloso de que ustedes me hayan invitado a participar en este programa, porque en el fondo el rescate es muy interesante y me hace muy bien. Oye, ¿por qué ese nombre de Ataca? Porque una vez, jugando con las palabras, un amigo, yo le dije, weón, el desierto. ¿Qué tiene el desierto de cierto? ¿No será que te ataca y te ama? Eso fue el juego de palabras con el cual logré proponer como un ataca ama, como es el desierto. ¿Y por qué San Pedro de Atacama y cuánto tiempo estás tú allá? Yo llevo en San Pedro más o menos 22 años. ¿Y por qué? Una vuelta de Buenos Aires, regreso, San Pedro, un amigo que encontré por ahí de muchos años y el cariño que empecé a tomar por esa zona, por todo ese asunto, los alumnos, los cabros que tocan conmigo, todo eso me fue haciendo como asumir que era mi casa. Como si te hubiera el amor hecho de arcilla para mis propias manos de alfarero. Todo tu cuerpo tiene copa o dulzura. Todo tu cuerpo tiene. Dulzura.
¿Y el circuito musical en San Pedro de Atacama? Bueno, el circuito musical está fundamentalmente hecho como para atender como una alternativa del turismo. Mm. Muchos grupos tocan en los restaurantes. Tampoco hay una legislación y hay alguna cosa que ampare un poco el trabajo de los músicos. El caso de, por ejemplo, Margarita Chocobar, que es una folclorista de Toconado, ella no toca en pub. En los pubs. Oh, yeah, okay. O sea, no es una persona que tú vayas a ver eso, que lo ves solamente para las fiestas del pueblo, ¿no? Pero, ¿y en tu caso? En mi caso, bueno, yo trato de moverme y de tocar en los lugares, como, pero siempre mostrando mi trabajo. Tu trabajo. Mis composiciones, mi arreglo, mi idea, digamos, con la música. Oye, y hablemos de la historia. De la historia de Jorge, ¿cómo se... Bueno, yo empecé en la música en los años 70, 71 en el conservatorio con unos primos míos, con Los Castillos y Otárola, con un grupo que se llamaba Guamarí. Tuvimos la suerte de grabar el disco La Población con Víctor Jara, siendo nosotros unos niños. Tuvimos la suerte de trabajar con ya un consagrado, un maestro que era Víctor Jara y que creyó en nosotros. Bueno, de hecho, la mayoría de los muchachos del antiguo Guamarí siguen tocando, el Ciego Culón está en el Intillimani, el Lucho Vera con su negocio ese y la poesía y todo eso. Fernando Carrasco está en el Quilapayún. Y en general todos se han seguido moviendo en la música porque era gente de la Escuela de Música de la Chile. ¿Ya? Y están trabajando fundamentalmente en eso. Y ahí empecé, tuve la suerte de aprender a tener acceso a los instrumentos en el conservatorio, así con la gente de la Escuela de Música y la sala de ensayo en ese tiempo, que quedaba en la Casa de la Luna Azul, se llamaba así, en Santiago de Chile, en un lugar que después era el edificio Diego Portales, uh-huh, frente al Diego Portales. Allí había una sala compartida del grupo Cuncumén, de la vieja escuela del folclore de profesores, del cual Víctor Jara era integrante de ese grupo. Entonces teníamos acceso a esa sala de ensayo. Y yo era un cabro de 15, 16 años, y imagínate entrar a una sala que estaba llena de instrumentos, así, y cada vez instrumentos más atractivos, porque ya se escuchaban en esa época. Charangos, chilladores, guitarrones chilenos, era una verdadera fantasía. Quisiera plumita de oro tuviera para escribir una carta a mi chola más querida. Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera para escribir una carta a mi chola. Chola, 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 chola. Chola, 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 chola. Chola, 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 chola. Well. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Quisiera plumita de oro tuviera para escribir una carta a mi chola. Chola, 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 chola.
yo sufriendo. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? ¿Cuáles son tus referentes musicales? Yo creo que la música fundamentalmente para mí es el folclore. Siempre he tomado el folclore, sobre todo el folclore argentino, que es una de las cosas que más me ha impactado y me ha hecho proyectar mi música también con ese canto, ¿no? Pero en general el folclore. Y bueno, toda la escuela del rock y todas esas cosas que me han motivado también como para poder meterle algo en la cosecha propia, ¿no?, a la música. ¿Muy difícil el camino de la música en tu caso? O sea, difícil siempre. Yo creo que todos los oficios, cuando uno los aborda con mucha compromiso y responsabilidad, es un camino que se propone difícil. Pero yo no lo veo difícil el trabajar en la música con mucha responsabilidad y consecuencia, ¿no? Lo difícil a veces es lo que se gana con la cuestión. Lo que se gana. En el fondo, claro, en el fondo hay mucha gente que toma todavía la música como algo para entretener a la gente y no con las características de una música que pueda tener la personalidad y la identidad. Soy de la costa, de la mar y no recuerdo un río. Soy sequedad, soy pura sal, como un camello herido. Quisiera estar en el verdor y no es doble sentido. Hablo de un árbol, de una flor, hablo de un sur que vive, vive, vive. Soy de la pampa, del salar, y no recuerdo un río. Soy sequedad, soy pura sal, como un camello herido. Quisiera estar en el verdor y no es doble sentido. Hablo de un árbol, de una flor, hablo de un sur que vive, 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 vive. Agua beberé de tu río cuando pueda. Ay, agua, 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 agüita. Agua beberé de tu río cuando pueda. Ay, pero cuando, 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 cuando. Agua beberé de tu río cuando pueda. Ay, agüita. Agua beberé de tu río cuando pueda. Thank you.
tu río cuando pueda. Y agua, agua beberé de tu río cuando pueda. Ay, pero cuando. Agua beberé de tu río cuando pueda. Y agüita, agüita bonita, agua beberé de tu río cuando pueda. ¿Y a qué le canta, Jorge? ¿A qué le canta? ¿Cuál es tu temática? ¿Cuál es la...? Yo creo que mi temática fundamental es el amor. El amor. El amor por todas las cosas, ¿no? Por el medio ambiente, por el desarrollo, por... Bueno, la canción siempre tiene un objetivo fundamental, pero fundamentalmente por el amor. Lo que nos hace es reunirnos con los muchachos, que... Todas esas cosas que en el fondo la propuesta es interesante y que quieren, porque estas cosas no quedan en vano, ¿no? Oye, y hoy día estuviste acompañado de varios músicos de Antofagasta, me gustaría que los pudieras nombrar para darle los agradecimientos. Creo, estoy muy agradecido de haber participado con Nico Rojas, que es un excelente músico y director de la Scandi Band, una banda famosa de Antofagasta, músico antofagastino. Pablo Geria, baterista, integrante de Los Laquitas. José Manuel Cornejo, Josema, bajista conocido por Antofagasta, en Los Indios de Todas las Tribus, con Tito y el Lucho, con Los Trovadores del Sol. Y Rodrigo Zambra, ex integrante del grupo Caucari, siempre con el charango. Y creo que él es como siempre el charanguista que ha tocado conmigo siempre. Entonces, la idea era que Rodrigo también participara. Entonces, estos músicos del norte... Que es posible hacer estas cosas y jugar un poco con la dinámica de la armonía, ¿no? ¿Qué esperas tú de tu carrera a un largo plazo? A un largo plazo poder seguir vigente. ¿Ya? Eso es fundamental. Y ¿cómo se llama este? Y bueno, también tener la posibilidad de que mi música y la música de muchos de nosotros, los músicos nortinos, tengan acceso a la gente, no solamente conquistar otros planetas y otros mundos y otras cosas, sino que entrar en la gente. Ayer tuve un concierto en la biblioteca municipal, regional, y realmente había un partido de fútbol, etcétera, pero sinceramente la convocatoria y los niños que estaban participando y que escucharon esto mismo que tú escuchaste hoy, increíble como hay un contacto, hay como una proyección, hay los chicos como que empiezan a creer que es posible hacer algo así y que los identifica totalmente porque es parte de la identidad del norte. San Pedro, ya me voy, no te olvidaré, llorando partiré muy pronto. San Pedro, ya me voy, no te olvidaré, llorando partiré muy pronto. Al año he de volver, no te olvidaré, riendo volveré muy pronto. Al año he de volver, no te olvidaré, riendo volveré muy pronto. Thank you.
te olvidaré, llorando partiré muy pronto. Al año he de volver, no te olvidaré, riendo volveré muy pronto. Al año he de volver, no te olvidaré, riendo volveré muy pronto. Parte de todo el equipo que trabaja en Renacer Andino, en este Músico del Norte, toda la gente que está detrás de cámara y obviamente del mío propio, quiero agradecer que creyeran en nosotros, que creyeran en esta propuesta. Creo que estaba hace mucho rato pendiente de la actuación tuya en nuestro programa y creo que es merecido dejarte las cámaras de nuestro programa para que le des un mensaje a la gente que te sigue y a la gente que desde hoy día va a conocer tu trabajo a través del Renacer Andino. Bueno, yo sinceramente pienso que el público también tiene la responsabilidad de aplaudir y de hacer suyo la música del lugar que habita. Y creo que es muy importante porque es parte de la continuidad, es parte de mantener nuestra identidad y también es el gran alimento del artista, el aplauso. Creo que ese es el pacto que tiene que haber así. La gente del norte aprecia mucho su música, cuando viene la fiesta de la Tirana se motiva, va, participa, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que no se tiene que nunca perder, el mantener nuestra identidad nortina con todo, digamos, o sea, frente a todo lo, porque en el fondo la música de Antofagasta, la música del norte en este caso, se hace con mucha autoridad y no todo el mundo toca la música nortina con sabor nortino. Bueno, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta invitación. Y usted no se mueva de la sintonía de nuestro programa.
para escribir una carta a mi chola más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo?